Ah, ok, nosotros vamos a poner tejido muscular y es un tejido que se especializa en la generación de fuerzas motrices y está constituido por miocitos y se encuentra en el corazón, en la masa visceral y en el hueso, bueno, el músculo esquelético que está conectado al hueso y los demás. Ah, su unidad estructural es el miocito, en este caso pues, es un esquelético. Y como dije, se especializa en la generación de fuerzas motrices, es la base estructural de los músculos y tiene una gran cantidad de mitocondrias y glucógeno. Eso se debe a que, pues, como tiene que estar generando movimiento constantemente, necesita mucha energía. Deriva de los neoblastos, químicamente se encuentran en la fase de embriogénesis y pues, ahí llegan todos los miocitos. Y su construcción se debe a dos proteínas que son la actina y la miosina, que son proteínas contractiles. Ah, bueno, pues en el caso de un miocito, se utilizan términos especiales como sarcolema, sarcoplasma y retículos sarcoplasmáticos. Simplemente son, o sea, la membrana, sarcoplasma pues sería citoplasma y retículos sarcoplasmáticos sería retículo endoplasmático. Simplemente son términos especiales que se usan específicamente para referirse a un miocito. Y pues aquí se ve, bueno, tiene el núcleo Kit y, bueno, perdón, mitocondrias y el núcleo Cat. Y miofibrillas, las miofibrillas son bueno, son filamentos de actina y miocina, son como son de 300 filamentos de cada miofibrilla. ¿Protección a protección? ¿Actina y miocina? Actina y miocina. Bueno, hay diferentes formas. Ahorita los voy a mencionar por esos nombres, que son miocito músculo liso, miocito músculo esquelético y miocito cadáver. Entonces, pues, vamos a presentarlos ya, los nombres bien, pero así como una introducción. El músculo liso, estos miocitos tienen una forma elíptica, o también pueden decir fusiforme, y son mononucleares. Los otros, el esquelético, son más largos. Son cilíndricos y tienen núcleos en la periferia. Y el miocito de cardíaco tiene una forma de Y y también son como nucleares. Ah, ok, también cada miocito alrededor tiene una lámina que tiene la misma función que la membrana basal del epitelio, es de Fosten. Pero esto normalmente no se ve. Esta es una técnica argéntica a base de plata en la que únicamente se ven las láminas. Y aquí es donde estaría el citoplasma y cada núcleo de miocitos. ¿Tiene algún nombre esta lámina? ¿Ah? ¿Tiene algún nombre? Lámina. Ok, una fibra muscular, como ya mencionamos, es propiamente el miocito. Yo encontré que específicamente se refería más a células del estrés esquelético. Entonces, bueno, estas, y este es un corte transversal y un corte longitudinal. Se ven los núcleos y en ese se pasan a ver las cada miocitilla. Con los núcleos en como alrededor. Aunque el músculo liso, este músculo está más en lugares donde la contracción es lenta y sostenida, es decir, en toda la masa visceral. Y como dije, la célula, la célula cuando se llama el leiomiocito y también se encuentra en, bueno, vísceras y vasos sanguíneos. Estas contracciones son sujetas a control voluntario. Aquí en la imagen, este es un corte transversal, se ve cada leiomiocito, o sea, los núcleos de los leiomiocitos, perdón, son redondos y están como más separados en comparación con la esquelética, como somos antes. El citoplasma se ve como muy tenue, y un corte longitudinal, una sola dirección. Ah, que el leiomiocito. Ay, perdón, el miocito es un miocito, nada más que es característico del músculo liso, es su célula fundamental. Y están agrupadas en fascículos, que son un conjunto de miocitos, y se le llama leiomiocito, leios proviene del latín liso, y se le llama así porque, a diferencia de los músculos estriados con el cardíaco y el esquelético, no presenta estriaciones, o sea, estrías, no se ven las.
más. Por aquí, en esta imagen casi no se ven, pero es como un cuerpo histórico. Y aquí está como los núcleos y los requisitos serían como así. Y acá ya se ve la presión de la misma forma. Y ahora les voy a hablar del músculo estado esquelético, también llamado músculo somático. Está formado por células, que son miocitos, pero en este caso se llaman raptomiocitos. Son cilíndricas y elongadas. Si pueden observar, presentan varios núcleos, por lo tanto se les considera multinucleadas. Y estos núcleos no están en el centro, los osos centrales, sino son en la periferia. Su citoplasma está lleno de filamentos contráctiles, es algo que ayuda al movimiento. Se le llama estriado por la serie alternada de bandas que presenta, y estas bandas se aprecian por la disposición que tiene el sarcómero, que es su unidad. Y cada miocito está asociado a la terminación nerviosa, específicamente del sistema nervioso somático, y es por eso que también se le conoce como músculo somático. Y el movimiento voluntario también está, lo presentan debido igual a esto. Tiene una inervación, es decir, que su movimiento está guiado por los nervios, y donde se junta el nervio y músculo, pues se llama unión neuromuscular. Y ya es. No, sí. La coloración la podemos ver de rosa a rojo, y esta coloración no es más por sí, sino porque tiene una vasculatura abundante en otras partes más que en otras, o sea, sí está rodeado de vasos sanguíneos. Y también por los pigmentos de mioglobina, que es una proteína muscular. Se localiza unido a hueso, tendones, y se da así porque es el músculo que te permite mover. Y el único músculo estado esquelético que no presenta la característica de que tiene movimiento voluntario es el diafragma. Y bueno, este es un corte, según yo, transversal. Y cada uno de estos sería un ratoncito y sus núcleos periféricos. Y esto de aquí es como la membrana basal. ¿Claro? ¿Dijiste que es el de miocita? No, el miocito es el músculo liso y se llama así porque no presenta estriación. Y de hecho aquí, bueno, en el proyecto ya casi no se observan, pero aquí se ven como unas líneas menos teñidas. Y esas son las estriaciones, o también llamadas estrías. ¿Ya? Perdón. Ratomiocito se le conoce al miocito característico del tipo de estado esquelético. Al igual que los miocitos, son las unidades estructurales, nada más que este es el músculo esquelético. Está rodeado por una membrana basal, que está compuesta por glucoproteínas y proteoglucanos. Y aquí se puede observar el endomicio, que se nos van a presentar a continuación, no sé si es explicado qué es. Este sería, esta como bolita, sería un ratomiocito y sus núcleos periféricos. Y de las estrías no encontré como la definición como tal, solo es que se presentan por la disposición que tiene el sarcómero. Y las hay longitudinales y transversales. Este es un corte longitudinal del tejido muscular, y si se observan aquí hay como unas líneas, tiene el mismo grosor a lo largo del músculo. Y bueno, se me olvidó mencionar que el músculo esquelético es el más largo o más grande, llega a medir de 1 milímetro hasta 30 centímetros. Y los demás llegan al milímetro, no a centímetros. Ya, esta es una técnica que no hemos visto, se llama PTAH, y nada más era para como ver la comparación entre cocina y pues la PTAH. Y aquí se ven unas líneas que son bandas y tienen sus nombres específicos como tal. Y pues las estrellas serían así, también las pueden ver así. Esa, ¿cómo es la unidad funcional de contracción del músculo? Este se conforma por dos principios.
principales partes, que es la banda A y la banda I. Las bandas A se forman por fibras gruesas de miocina. A su vez, esta banda forma la zona H, que es la zona de reposo del músculo, y por la línea M. La zona H únicamente se puede apreciar cuando el músculo está relajado. Lo que hace el músculo es esto, y entonces ese espacio se aprecia cuando el músculo está relajado. Y la línea M es justo lo que divide la zona H, y esta sirve para anclaje de las fibras de miocina y también les ayuda a tener, a estabilizar la posición que ocupa cada fibra. Cabe mencionar que la zona H y la línea M únicamente se pueden apreciar en imágenes de microscopio electrónico. La zona H y la línea M. Lo que nosotros vamos a poder ver en los cortes que vamos a estar trabajando cotidianamente únicamente va a ser la banda A, la banda I, y ahorita lo que les voy a seguir explicando. Bueno, en cuanto a la banda A, esta se conforma por fibras delgadas de actina. La única parte que tiene la banda I es la línea Z. Esta banda se encuentra a cada lado de las bandas A, y lo que hace la línea Z es dividir a la mitad la banda I, y entonces delimita los lados del sarcómero. Como aquí se aprecian las bandas A, que son las más gruesas porque están formadas por fibras gruesas de miocina, y como les mencionaba, las bandas I se encuentran a cada lado de las bandas A, y a su vez la línea Z es lo que divide cada banda I, que es la línea más delgada que se encuentra en los lados menos tenidos. Como les mencionaba, lo que se puede apreciar únicamente en microscopía electrónica es la zona H. En este caso no se puede observar el espacio de la zona H porque ahí el músculo está contraído. Entonces, bueno, pero se supone que debería estar aquí, y esa es la línea M, que le da estabilidad a las fibras. Y en cada lado de cada banda A se encuentra la banda I, y esta es la línea Z. Bueno, el músculo tiene diferentes tipos de fibras, como las fibras rojas, blancas e intermedias. Las fibras rojas también son conocidas como fibras de tipo 1. Estas tienen una contracción lenta y una fatiga baja. Son las primeras en actuar en el movimiento. Estas son conocidos como por trabajar o participar en actividades que requieren gran esfuerzo y que son prolongadas, como correr un maratón, y se pueden ver de un color rojo intenso. En este tipo de tinción, que es PAS, el caso de estas fibras serían estas, y también su diámetro es pequeño a comparación de las demás, como se puede observar. Tienen gran cantidad de mioglobina, tienen irrigación sanguínea y también gran contenido de mitocondrias. Las fibras blancas también son conocidas como fibras de tipo 2B. Estas son las últimas en actuar en el movimiento. Participan en movimientos cortos e intensos, como dar un golpe. Tienen bajo contenido de mioglobina, mitocondrias y también baja irrigación sanguínea. Estas se presentan con un diámetro grande y el color que las vamos a ver normalmente es de un blanco o casi no tenido, es blanco o pálido. Ah, son de fatiga rápida. En cuanto a las intermedias, como su nombre lo dice, se encuentran entre las características de las tipo 1 y 2B. Estas son de igual de contracción rápida, nivel de miocina alto, su fatiga es intermedia, y estas participan en actividades como caminar, no requiere como de tanto esfuerzo. Y el color que presentan puede ser de un rosa a un color no tan teñido, es justamente intermedio. Okay. En este tipo de tinción, lo que podemos observar son las fibras rojas con un color blanco. En este tipo de tinción, que yo estoy explicándoles, se ve negro. Las intermedias con un color grisáceo y las blancas un poco más claras. Y en el otro tipo igual,
Estas son las girafas más pequeñas en comparación a las demás. Las blancas, que son de un diámetro más grande, y las intermedias. Este tipo de extinción lo que hace es enfocarse en realzar la actividad enzimática que tiene el músculo. Hay dos tipos, bueno, perdón. Este tipo de tinción se llama histoquímico y hay de dos tipos. Este es el que realza la actividad enzimática que tiene el músculo, que es adenosín trifosfato fibrilar o ATPasa, MATPasa, y el otro busca la actividad enzimática de las mitocondrias. Esto se relaciona con el tipo de actividad que tengan, ya sea anaerobio o aerobio. Pero bueno, en este caso es el de MATPasa. Entonces, las fibras rojas tienen una gran cantidad enzimática, por lo que se tiñen de color más intenso. Las blancas tienen una actividad enzimática baja, por ello se tiñen de color blanco, o más bien no se tiñen. Y las intermedias, como tienen una actividad enzimática intermedia, pues agarran un color entre estas dos. En esta tinción, el pH que se utilizó es de 4.6 y en el otro es de 4.3. O sea que en realidad hay una gran diferencia entre el pH que se utiliza. Y así se pueden ver diferentes los fibras. El paquete muscular, todo el conjunto de miocitos unidos a un tendón, bueno, este es el miocito, que está rodeado por un fascículo y a su vez este grupo de fascículos está rodeado por el perimicio y esos segmentados por el perimicio. Y esos se encuentran unidos a un tendón y de ahí al hueso. Todo esto de aquí sería paquete muscular. Y José va a explicar mejor lo del perimicio y el miocito. Pues, como ya dijo mi compañero, el paquete muscular se divide en tres capas principalmente. La primera, pues, es el epimicio, comenzando más que nada del exterior hacia el interior. Pues el epimicio es todo lo que rodea básicamente todo el músculo, todo el conjunto de fibras musculares y los demás paquetes que conforman. Pues está hecho de tejido conectivo fibroso que, pues, se extiende, como dijo mi compañero, hasta los tendones. Y pues este guarda, yo me lo imaginé más que nada como un paquete que guarda paquetes dentro de paquetes, básicamente. Bueno, pues aquí se puede observar más que nada, esto es un puerto transversal. Se pueden observar bien aquí los tres divisiones de los paquetes, lo que es el epimicio, lo que es el perimicio y ya lo que es el endomicio. Pero se los voy a explicar un poquito más a detalle. Bueno, lo que es el epimicio, es una capa gruesa de tejido conectivo que es nervioso, que tiene una gran presencia vascular, tiene muchos vasos sanguíneos, y esto se debe más que nada a que recubre el fascículo. El fascículo, pues, es un conjunto de fibras musculares. Esto es necesario que tenga los nervios y un gran contenido vascular, porque pues son la unidad básica que realiza el movimiento. Bueno, el siguiente es el endomicio, que básicamente no es otra cosa que más tejido conjuntivo que separa un miocito o fibra muscular, como en los libros, de todos los demás, de los adyacentes. Está conformado por fibras reticulares y colágenas. Bueno, más que nada es esta pequeña capita que divide cada miocito de sus compañeros, de los que están al lado. Y bueno, lo que le decía de los paquetes dentro de paquetes, pues más que nada es porque el primer paquete sería el endomicio, que conforma un paquete más grande que está delimitado por el perimicio, el perimicio, y ese conjunto forma un conjunto de paquetes más grande que está empaquetado por el epimicio. Básicamente serían los tres niveles. El otro tipo de músculo es el músculo estriado cardíaco. Este se encuentra principalmente en el corazón y en vasos sanguíneos cercanos a este. Siendo más específicos, forma lo que es el miocardio. Está influenciado por el sistema nervioso autónomo y este se encarga de darle el movimiento y se me fue la palabra.
el movimiento independiente, el que nosotros nos provocamos. Ese movimiento también se presenta en la masa visceral. Y su célula principal es el cardiomiocito. El cardiomiocito es una célula que se puede encontrar de 1 a 3. Tiene una forma alargada y después está ramificado y forma lo que son redes. Y están delimitados por lo que es el... disco intercalar. El disco intercalar sirve para unir un cardiomiocito de otro cardiomiocito, y este tiene principalmente baja resistencia a impulsos eléctricos. Esto permite que cuando llega un pulso eléctrico hacia el músculo estriado cardíaco, pues permite que todos los demás cardiomiocitos se contraigan y se relajen, y esto permite un mejor bombeo de sangre. Y en esta imagen, acá no se observa muy bien, pero aquí está el disco intercalar, aquí hay otro, aquí hay otro, y en la siguiente se observan un poco mejor, aquí hay uno.